matecito. Uy, miren mi lente de contacto. Solo pude poner uno. Yeah. Amazing. I mean, we're really connecting. I don't have their respect. I am working just as hard as anyone else here at everything. Yeah. And to say that you're just the comedy queen is saying when you brung this up that you said pageant queen. That's all I had to say. Oh. These pageant girls keep telling me I don't want to be a pageant girl for the rest of my life. Man, everything I had. Detox. No limpio toda la mugre, son las 7:56. Yo ya me puse para cenar y acabo de leer el iTeam carga la batería. Y sí, por más que dudé, esto va a suceder, gente. Me tengo que poner la alarma a las 4 y vamos a ver qué pasa. A mimi. No sé ni qué hora es. Las 11. Ay, tiki, 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 tiki. Ay, tiki, tiki. Ay, Dios mío. Bueno, 3:55 de la mañana. Desayuno y maquillaje. Porque no voy a llegar aunque sean las 3:55 de la mañana, lo juro. Ya mismo. Bye. Bueno, que comience esta shit. Igual primero me parece que debería estirar. Tengo contracturada. Bueno, se supone que 5:30 yo tengo que estar en mi destino. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. No sé cómo me voy a maquillar. Posta no sé, así que va a ser como lo que salga. Tampoco sé cómo me voy a peinar. Bueno, me voy a estirar y ahora vengo. Volví. Oh my god, son las 4:38. No me pregunten qué pasó. Pero aquí estamos. Como tengo que hacer esto súper, súper rápido, no voy a grabar el maquillaje, ¿sí? Voy a hacer esto. Dios, mis maquillajes van de mal en peor, claramente. Bueno, ya estamos, son 1:36, ya se me pasó la hora, así que nos tenemos que ir ahora mismo. Yendo. Bueno, ojalá ya esté el taxi afuera. No estoy grabando mucho porque ya es re la hora y estoy llegando re tarde, bro, nos vemos. O sea, ya tengo frío, no quiero saber la que me espera. Oh, soy muy friolenta. Uy, me olvidé de ponerme la copita. Shit. Me va a caer sangre, yo lo sé. Lo siento, hoy es el día. Arre. Bueno, nunca les contamos qué está pasando en un corte. Pero es que ya lo van a ver. Tengan paciencia. Tengo frío. Bueno, son 6:50 de la mañana, creo. No me abrigué lo suficiente, o sea, yo por lo general llevo un saco arriba del buzo y todo, pero no me abrigué tanto porque dije, no, claramente después va a ser peor el contraste. Así que nada, ojalá venga mi taxi, tipo, ya. Dios. No, qué fantasía que me entra el corset por abajo. Claro, o sea la tica posta siempre es de abajo. No siempre, pero no sabía. Claro, le hace un nudo en cada extremo. Entonces.
entonces lo puedes desarmar completamente. Claro, y no se te van de una. Bueno, igual ya que estás acá, me puedes ajustar el toque. Bien. Así hacemos el. Para no desmayarme. ¡Olis! ¡Cata! ¡Cata! ¡Hola! Y bueno, ahí hay un hueco enorme y yo tengo unas botas altas y tengo miedo de morirme, pero bueno, nada. Ahí está, miren, un cráter. Bueno, piola. Bueno, ahora sí siento que veo. Miren mis botas. ¡Holi! Esto es un blog. Sí, ¿por qué está? Todo es así, tipo... Literal. Bueno, ahora me siento más segura porque hay luz. Mira el edificio. Ahí va. Oli. Un matecito. ¿Qué onda el frío? Bien, o sea, es que las cadenas se ponen muy frías y eso me mata. No, no vas a tomar el mejor mate de tu vida. Este momento épico. Uy, miren mi lente de contacto. Solo pude poner un G. No, encima se me puso todo el ojo rojo y empecé a llorar y dije, ¿qué hice mal? Bueno, se me recayeron unas lágrimas, pero no se me movió nada. ¿Sabes por qué? Porque me tiré fijador de pelo en la cara. Tipo, aquí no se va a mover nada. Che, queda re bien el pelo con estas pinzas, tipo, le da el tache. Aparte va a rebrillar con la luz LED. Bueno, me voy a mover, deja de tener miedo. La ciudad de La Plata. Ah, qué playa. Oh, La Plata. La Plata. Che, esto está increíble. ¿Viste? Me encanta, se lo voy a probar. Ah. Es un coso, es un piloto de lluvia. Me encanta, corto. No, es que... Pero tiene toda la onda, o sea... O sea, es que es algún día de lluvia, con esto es el último. Chao, Matrix. Ah, de verdad, re bien. Thank you.
está. Ay, Dios, menos mal, estaba muriendo. Bueno, no les pude grabar cuando bajamos porque hicimos otras fotitos en la parte de abajo de la terraza, tipo estas. Y nada, y hacía mucho frío. Me duele un poco la garganta. Espero que, tipo, no enfermarme después de esto porque, wow, queda muy cute mi ojo así. Bueno, y ahora los pibis fueron a comprar unas facturas y vamos a tomar mate. Y son como las 9 de la mañana, creo. Y nada, o más. Por eso son tipo 9 y media. Cuestión, ya terminamos. Ya está todo. Ya guardé todo. Y bueno, nada. Y esa fue la jornadita de hoy. Se lo regalamos en un mini videito. Espero que les guste. Y nada. En Instagram me habían pedido mostrar como el backstage de las fotos. Y bueno, intenté grabar lo más que pude en las condiciones de super mega frío y todo. Pero bueno, creo que más o menos logramos mostrar. Así que nada. Esto es la despedida. Les vamos a dejar una foto seguro igual ahora en el video. Y si no, tienen que ir a mi Instagram y nada, y ver las fotos y darles like y compartirlas y todo eso que me ayuda un montón. Así que nada, claro que es el final del vlog. ¡Yay! Estamos así como, bueno, estamos cayendo. Bueno, igual no hay nada más que decir, o sea, le vas a tener que mostrar en la edición las fotos en el video. Le hablaba. Claro, cuando lo editemos, le vamos a poner foto, ¿o no? Ahora, mirá. De hecho, en un momento dije que bajamos a la parte de abajo de la terraza y ahí le tenías que mostrar las fotos de abajo de la terraza.